Capítulo 28. Aquellos maestros de Venus que visitaron el Tetón Real y que lo visitarán otra vez este año nuevo, comenzarán una actividad definida para consumir una tentativa sutil de generar y traer otra guerra a la actividad externa. Shambhala está soltando los poderes que por muchos años han sido atraídos dentro de su circuito. La ciudad dorada, cuyos rayos son enviados en todas direcciones, está prestando a la humanidad un servicio que solamente ella puede hacer. Si la humanidad pudiese saber y comprender estas actividades por lo que son, se producirán cambios tan maravillosos en el mundo externo que ni siquiera los avanzados podrían concebir. En el día de Año Nuevo, la rueda cósmica del progreso habrá llegado a un punto con respecto a la actividad personal que dejará a un lado mucho del libre albedrío de los hombres, lo que traerá una alegría y una esperanza indescriptibles a la conciencia de aquellos que sirven desde estas esferas trascendentes de actividad. Oh estudiante de la luz, comprende que esta asistencia magnífica es tuya y que la tendrás si aquietas lo externo y te abres hacia ella. Yo te suplico, amado estudiante, que cierres tu mente a la ignorancia y a las sugerencias inarmoniosas de los seres humanos en todas partes. Yo te digo, la libertad en todo sentido yace ante tu puerta solamente si mantienes tu personalidad armonizada y te niegas a aceptar las sugerencias inarmoniosas y siniestras de la atmósfera y de aquellos con quienes tienes contacto en la forma mortal. Es imperativo que hagas esto si deseas traer a tu mundo la alegría, belleza, opulencia y perfección de toda clase. No es nuestro deseo inmiscuirnos para nada en tu libre albedrío, pero la alegría inunda nuestros corazones cuando vemos a los estudiantes agarrándose fuertemente, comprendiendo y aplicando estas leyes trascendentes que nosotros sabemos que significan la victoria segura. Y déjame reiterar lo que he dicho anteriormente. No hay cosa más viciosa en la actividad humana como la personalidad o la sugestión que trata de alejar al estudiante de la verdad y de la luz que será su libertad. Con respecto a esta poderosa actividad cósmica, debes trabajar con gran determinación, consumiendo toda creación inarmoniosa pasada y presente. Cada vez que tu pensamiento y deseo se manifieste de esta manera, grandes corrientes de energía vendrán a tu asistencia para sostenerte y ayudarte. Esto es parte de la asistencia presente asombrosa que es dada a la Tierra. El observador silencioso ha esperado 200.000 años para que la rueda cósmica llegue a este punto, el nuevo año que entra. De nuevo te aseguro que nunca en la historia de la humanidad tan trascendente actividad ha estado lista para correr a tu ayuda. Oh amado estudiante, ¿no vale esto todo vuestro esfuerzo determinado para actuar de acuerdo con esta gran bendición que hace vuestra lucha por la libertad de las autocreaciones humanas más felices? Amado estudiante, mi corazón se regocija profundamente al ver dentro de ti un deseo intenso por la luz, un esfuerzo determinado para aplicar estas leyes infalibles que de seguro te darán la libertad en la medida que la apliques. Te agradezco ese alegre deseo de distribución ilimitada de libros. Hay en este deseo, amado mío, un servicio de gran bendición que tú puedes comprender muy poco. Me siento bendecido grandemente este día de devoción al Cristo, al sentir el amor que me mandas. Y yo te aseguro, bendito, que regresaré a ti dirigiendo todo ese poder amoroso para asistirte, iluminarte y bendecirte. En ese servicio especial que Jesús ha decidido hacer, tú estás bendito, claro está. Trata de sentir esta verdad maravillosa con el sentimiento más profundo e intenso que puedas ordenar. Abre tus brazos, corazón y mente a la gloria de esta radiación. Y a medida que hagas esto de una manera más plena y completa, verás qué rápido desaparecerán todas las condiciones perturbadoras y limitadoras a tu alrededor. Yo te suplico, amado estudiante, que no continúes limitándote por conceptos humanos. Decreta y siente tu asombrosa habilidad
para usar estas leyes y dirigir esta poderosa energía para tu libertad y perfección. Procura comprender que tu forma humana no es una creación densa, difícil de manipular. Trata de sentir que es una sustancia transparente que sigue tu más mínima indicación. Habla con tu cuerpo. Ordénale que sea fuerte, receptivo solamente a la conciencia maestra ascendida. Que sea la perfecta expresión del poder divino, del poderoso yo soy. Y que tenga su belleza de forma y expresión. Revisa en tu experiencia la poderosa determinación que has tenido algunas veces para alcanzar el éxito en la actividad externa de las cosas. Y después, date cuenta que tu determinación puede generar mucho más poderosamente para alcanzar tu libertad eterna. Créeme, amado, cuando yo te digo, tu creación humana es la única que está entre ti y tu libertad de toda limitación. Esa creación no será un obstáculo mayor que lo que tú aceptes que sea. Si le quitas a esa creación el poder de limitarte, a cualquier hora o cualquier día, podrás entrar jubilosamente a través del velo en el mundo de la presencia electrónica, tan bella, tan alegre, tan llena con la deslumbrante luz de su gloriosa presencia, y moverte allí para siempre en la luz de la gloria eterna. Después, cuando vuelvas atrás a través de ese velo humano para servir en la actividad exterior, continuarás sintiendo la gloria de ese poder trascendente que eres. Entonces, la maldad de tu propia condición externa o de los que están a tu alrededor no te tocará o afectará en absoluto. Todo mi ser vibra en jubilosa anticipación por ti, porque yo sé con certeza definida tu éxito. Aquellos que dejan que las sugestiones de la ignorancia de otros seres humanos los desvíen del camino, yo deseo decirles: recuerden solamente lo que les espera, lo que está dentro de vuestra capacidad para lograr y ser. Recuerda una y otra vez que a medida que la aceptación de tu poderosa presencia yo soy crezca más en intensidad, los problemas externos que han parecido tan terribles de seguro se desvanecerán de la apariencia. Así, no solamente se resolverá tu problema, sino que cada paso ganado de esta manera será firme y alcanzarás la libertad eterna. Si es por libertad financiera que imploras, yo suplico contigo para que te quites de la actividad externa de tu mente, la apariencia, y la pongas en tu poderosa presencia yo soy, el único dador de toda la poderosa opulencia que hay. Mantente firme y determinado en esto y obtendrás todo el dinero que desees usar. La vida no te limita, la opulencia no te limita, el amor no te limita. Por lo tanto, ¿por qué dejar que los conceptos humanos limitadores te sigan atando? Amado Hijo de la Luz, despiértate en la poderosa gloria de tu verdadero ser. Camina hacia adelante como una poderosa presencia conquistadora. Sé la luz de Dios que nunca falla. Muévete, vestido, en la luz de la gloria trascendente de tu yo Dios y sé libre.